Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos en un nuevo videojuego, Indivisible. Juego financiado por Kickstarter en el que participé allá por 2015. Creo que es 2015-2017. En principio tendría que haber salido hace un tiempo, pero retrasos típicos de este tipo de producciones. De los creadores de Skullgirls, juego al que nunca he jugado, pero siempre llama la atención. No tengo muy claro de qué va, más allá de que es plataformero con combate por semiturnos quizá. Y por lo que parece, la protagonista puede invocar gente, aunque no tengo muy claro si son espíritus. Que tiene y puede invocar rollo Shaman King, que no me pongas el opening, por favor. O es que se come la gente... Uy, creo que he empezado el juego. Creo. ¿Qué es esto? Porque hay un señor con un blaster y un... Lleva un... ¿Qué es eso que lleva las... Uy, espera, que tengo que hacer yo cosas. Tengo que pulsar botones. Creo que... Vale, cada botón es una personalidad... ¿Qué está pasando? Nos ha dolido. Vale, cada botón es una persona distinta. El de abajo, el de la derecha, X el pavo de las pistolas y la Y es la cosa enorme con espada. Vale. La chica tiene tres ataques. Que yo le estoy dando a botones, no sé qué está pasando. No, no parece que pueda hacer mucho más que... Pues... no tengo muy claro. Le está bajando un poco la vida, lo cual ya me parece bien, pero no está... Con el medidor de Idilena, una acción disponible, mantén pulsado RB... Y pulsa X para disparar el Neobramastra de Indro. ¡Ah, que es un bazooka! No ha funcionado, creo, ¿eh? Creo que no ha funcionado. Señora, usted necesita más armadura. ¡El ataque arcoiris! El más poderoso entre los ataques. Porque esta escena de la señora con la armadura rompiéndose. Quiero decir, tenían una especie de robot gigante, se podría haber puesto también. Creo que... ahora tiene el pelo blanco y la piel más negra. Y una cicatriz en la cabeza, lo cual le queda muy... muy de héroe de la historia. Pero no, porque la protagonista es otra. Vale, creo que esto debía ser lo típico del mundo. Corrió peligro hace tiempo y unos héroes lo detuvieron 16 años después. O sea, hace 16 años. Y se va a ir todo al carajo porque Jafar ha venido y ha encontrado una caracola gigante. Y nos va... nos la va a liar. Nos la va a liar seguro. Porque de los Jafares es que no te puedes fiar. Le estoy dando la espalda a la cámara porque soy así de cool. Y ahora me giro y así me ven. Y ahora salto. Porque puedo. ¡Ey! Me agarro la pared. ¡Wii! ¡Wii! Good morning, Roti. ¡Buenos días, Roti! ¡Ah, qué día tan maravilloso! Dan ganas de saltarse la práctica. Que sí, que ya lo sé. No debería faltar al entrenamiento. Es que es muy temprano. Digo yo que aprenderé lo mismo por la tarde, ¿no? En fin, será mejor que vaya para allá antes de que el viejo le dé la mala. A ver si llegamos antes que él. Pues Roti le da ganas al correr, ¿eh? Puedo... Vale, esto es golpe... ¡Nice! ¡Oh, sprint! Mola.
La I no parece hacer nada. Puedo mirar hacia arriba. Puedo mirar hacia abajo. Uy. Los gatillo parece que... No. LB parece que defiende. Hablar. Buenos días, Ashna. ¿Podrías echarme una mano con la cosecha? Ay, me encantaría, pero ya sabes que tengo que ir a entrenar. Uy, pero el entrenamiento no suele ser mucho más temprano. No, llego a tiempo, o sea, eso creo. Ay, será mejor que me dé prisa. Ay, Ashna, todos los días igual. Utari. Sprint. ¿Tú quién eres? ¡Kan! ¡Oh, sí! ¡Un fardo de palos! ¿Por qué estás tan contento? Es que me encanta transportar palos, ¿sabes? ¿Qué? ¿Por qué? Siempre supe que eras rarito. No tiene nada raro. Me paro a pensar en el uso que les va a dar la gente a estos palos en su vida diaria. Quemarlos para hacer fuego, usarlos para techar sus casas, convertirlos en pequeñas esculturas de tapir, golpear a otra gente con ellos... Es pensar en eso y me percato de la importancia de lo que hago. Supongo que es una forma molona de verlo. ¡Sí, mola un montón! Y ahora déjame seguir trabajando, ¿vale? Tú estás mal de la cabeza. Claro, que no te dé palo, seguir a lo tuyo. Ahí el traductor ha estado fino, ¿eh? Igual en inglés decía algo del stick in the mood o algo por el estilo. Te faltan muchos cocidos para ser fuerte como yo. No he dicho que quisiese. ¡Muchísimos cocidos! Vale. ¡Muchísimos! Pues yo tengo dos ojos. No sé cómo logras hacer todo eso. A mí se me da de pena luchar. Puede que sea por eso, por lo que Pen no me respeta. ¿Quién es Pen? ¿Tu esposa? Es mi perra. Tal vez si me esfuerzo más, mejorará vuestra situación. Es que ni siquiera me mira a los ojos. Tengo que irme. Adiós. No quiero participar en esta conversación. ¿Ya estás entrenando otra vez, Ashna? Por supuesto. Ay, cierto que se me hace tarde. Jaja, espero que In sepa la hija tan buena que tiene. Ya, yo también. Lo cierto es que me encantaría tener una hija en el futuro. Si la tienes, no la obligues a llegar a tiempo a los sitios. Me estoy quedando sin voces. Súper rápido, porque las voces de mujer son mi perdición y los de hombre tampoco se me dan tan muy bien. ¡Hala, dos pocos más! Siempre te veo trabajando un montón. Pues claro, para que la aldea prospere hay que darlo todo en todo momento. Respeto ese punto de vista, es que a mí no me gusta demasiado hacer cosas. Algún día encontrarás algo que te apasione y verás, igual que yo descubrí lo del levantar cosas. Sí, puede que sí. No llevar las cosas a sitios, simplemente levantarlas. Aquí no hay ni un solo pueblenero que esté viendo la cabeza. Guardar. Mantén pulsado para acceder. Guardar partida. No te preocupes por guardar en la misma ranura. En cada ranura caben hasta 200 partidas guardadas. ¿En cada ranura? Si guardo en esta cuenta como dos. No es un uno. Igual se refiero a que puedo guardar hasta 200 y lo de ranura ha sido un poco raro. Bueno, ahí va. ¿Me ahogo? No me ahogo. Bueno, igual me ahogo, pero el río no es bastante hondo. Hay gente por ahí al fondo. ¿Qué está pasando? Espera, ¿hay una niña con una caca en un palo y se le está amenazando a otro niño con la caca? Al menos el perrito es mono. Hay un señor ahí que no sé qué está haciendo. Está señalando, creo. Bueno, da igual. Que llegamos tarde a nuestro entrenamiento con Indro. Indro era el... Creo que era el pavo que tenía un bazooka. El salto de pared no requiere que mantengas pulsada una dirección. Pues está bien saberlo por ahora, porque yo estaba pulsando direcciones. ¡Uy! Pues sí, no hace falta apuntar, simplemente salta. Tiene sentido al fin y al cabo. Salta y punto. ¡Fush, fush, fush, fush! ¡Uy! Yo quería guardar. No me dejan guardar. ¡Ja! Aún no ha llegado. ¿Quién es el enterrador, viejo?
¡Ahí va Dios! ¡Ah! Llegas tarde, Ashna. ¿Eres tú que llega tarde? ¡Llegas tarde! ¡Basta de tonterías, pequeña! Me has dado un porrazo. Te parecerá normal. Esto es un entrenamiento, Ashna. Si hubieses estado atenta, no te habrías hecho daño. ¿Habrías hecho daño? Lo has hecho tú. Estaba atenta. Es algo solo que no esperaba que mi padre me atacase a traición. El combate rara vez es predecible o justo. ¿Ah, sí? Pues toma esto. ¡Zaska! ¡Ah! Te lo tengo dicho mil veces. Nunca anuncies tus ataques. No lo sé, es que me vine arriba y... Esa es tanto tu mayor virtud como tu peor defecto. Sí, soy un adolescente de sangre caliente. Eso no es una buena traducción. Y bastante rara, todo se ha dicho. De tal palo, tal astillo. Supongo que no te falta razón. El ingenio de Ashna golpea de nuevo. Será el ingenio, porque Ashna aún no ha logrado golpear a su padre. Te daré de lo lindo, con el hacha de mamá. ¡Au! ¡Ah! ¡Ay, Ashna! No te acabo de decir que no anuncies tus ataques. Me da que tendremos que volver a empezar desde el principio. No, otra vez. Ya hablaremos sobre el hacha de tu madre cuando hayas aprendido a concentrarte y seas capaz de bloquear mis ataques. ¿En serio? En serio. Una defensa férrea es la base de toda estrategia de combate que se precie. A partir de ahí, florecerá tu auténtico potencial. Cierto, la cosa esa. ¡Vamos allá! ¡Activando la defensa floreciente! Mientras te atacan, pulsa cualquier botón para bloquear. ¿Vale? Au, vale. Tarde. ¿Pronto? Quizá. Esto han sido dos. Antes he hecho uno. ¿Cómo lo he hecho? Vale, parece que... Si lo calculo muy bien, me hacen menos daño. Vale, bastante típico. ¿Y bien? ¿Qué te parece? No ha estado mal, ¿eh? Me esperaba algo mejor. ¿Te esperabas algo mejor? ¿Quién le dice algo así a su hija? Tan solo quiero que mejores, Ashna. Nunca alcanzarás tu máximo potencial si no me haces caso. ¿Si te hago caso? Cálmate, Ashna. No, me calmaré cuando yo quiera. ¿Cómo pretendes que hablemos con esa actitud? Ah, ¿ahora resulta que no puedes hablar conmigo donde tenga esta actitud? ¿Acaso hablas conmigo en algún otro momento? Ashna. No, ¿sabes qué? Vamos a hablar ahora mismo. ¿Vamos a tener que pasar por esto otra vez? Vale, empezamos por una fácil. ¿De dónde eres, papá? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué ni siquiera me cuentas eso? ¿No vas a contestar? Vale, pues subamos la dificultad. ¿Cómo murió mamá? Ni siquiera sé qué aspecto tenía. Tu madre y yo... No es el momento. Vale, ¿y cuándo será el momento? ¿No merezco saberlo? Escucha, pequeña, soy tu padre y no te corresponde darme lecciones. Aquí soy yo el maestro. Si eres mi padre, empieza a actuar como tal. La ira saca lo peor de ti, Ashna. Me voy a casa. Ven a verme cuando te hayas calmado. Ya. A mí me parecen preguntas muy, muy sensibles, muy... Papá, no puedes abandonar esta conversación así, sin más. Y se ha alargado. Genial. ¿Quién es el que se comporta como un niño? Como me cabrea. En fin, supongo que debería ir a disculparme. No estoy de acuerdo. ¡Papá, espera! No estoy de acuerdo. Oye, ¿nunca te ha contado quién es tu madre? ¡Venga, hombre! Madre muerta, empezamos bien, también te digo, ¿eh? Me pregunto si será la chica de la coleta que hemos visto en el flashback ese. Voy a guardar porque el pueblo está en llamas. El pueblo está en llamas muy claramente. Si esto se veía de venir. ¡Jo! ¡Qué rápido es para lo viejo que está! Un momento. ¿Sos uno? ¡Proviene de la aldea! ¿Qué está pasando? ¡Oh no! ¡Papá podría estar ahí! Bueno, ya hemos visto en el opening que a la aldea le pegaba un fuego, pero... Que tampoco es algo que me extrañe, ¿eh? Tenía una pinta de arder súper bien esa aldea. Arder argumentalmente bien. Venga, que llegamos. Igual hasta puedo salvar a alguien. Vale, ya está. Han muerto 3 aldeanos más. Vale, 15 más. Venga, vamos. Todo en llamas, por supuesto.
¡Papá! ¿Estás? Ay, no. Esto tiene mala pinta. Tiene muy mala pinta. Tú, ¿qué has hecho? Vaya, así que el viejo tenía una hija. Te voy a permitir que te despidas de ella, puesto que tu vida ha llegado a su fin. Hereje. Ashna. Ashna, eres fuerte. Eres la mejor alumna que se pueda desear. Y la mejor hija. Sé que he sido duro contigo. Sé que no he sido el padre más cariñoso del mundo. Pero las cosas se van a complicar mucho. Debes... No te preocupes por todo eso ahora. Tienes que recuperarte. Lo siento, tenía razón. Hay tantas cosas que tengo que decirte. Ahora fuerzas, papá. Acabo con este tipo y luego te llevo al médico. Quiero contártelo todo. Sé que tendría que haberlo hecho desde un primer momento. Pero no te preocupes, Ashna. La muerte no es el final. Rodéate de amigos. Hazte más fuerte. Sé que puedes. Que puedes. ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vuelve! Guarda esas lágrimas para alguien que las pueda ofrecer, niña. Por la gloria de Lord Ravanavar, que tu vida se acaba aquí y ahora. Has matado a mi padre. Has quemado nuestra aldea. Era mi deber. Una aldea que interfiere entre la visión de Lord Ravanavar no es digna de existir. La gente de Ashvat es fuerte. Reconstruiremos la aldea y a toda esta violencia habrá sido en vano. No quedará nadie para reconstruirla. Quedaré yo, entrenado a diario desde que empecé a gatear. Si te enfrentas a mí, ¡te daré tu merecido! ¡Tin, tirin, tirin! ¡Pelea! ¿Puedo pausar? Sí. Una cosa me ha parecido curiosa es que... En el flashback, la cicatriz no tenía mucho más encima del ojo. Y antes no tenía el pelo... Bueno, lo del pelo blanco puede ser por la vejez, pero hay un momento que le ha cambiado el pelo blanco y se ha puesto como más morenito. Juraría que al principio no era... Bueno, da igual. ¡X! ¡Patada a los huevos! ¡Ay, defensa! No sé si me he defendido, creo que no. Pues te vuelvo a pegar una patada en los huevos. No. ¡Paca! ¡Ríndete, niña! ¡Aún estás a tiempo! Debo liberarme todo aquel que suponga el mundo perfecto de Lord Ravanavar. Tal ha sido mi juramento. Intensita de la vida. ¿Esa es tu día de momento perfecto? ¿Quemar quesas de gente inocente? No he dicho nada bien. ¡Au! No me he defendido. ¡Au! Creo que me he equivocado hasta de botón. ¡Ay! No. ¿Qué está haciendo? Una aldeana como tú no puede entenderlo. Todo esto forma parte de un plan mayor. Pues ese plan es malvado. Pienso detenerte aquí y ahora. ¡Defensa! Me he defendido, pero creo que son más ataques. Me he equivocado el botón otra vez. ¡Defensa! Creo que... No. ¡Auch! El dolor. Y... ¡Ah, la mierda contigo! Patada en los narices. En el combate uno contra uno ya no eres tan duro, ¿eh? ¡Aún no me has vencido, niña! ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué? Me lo he comido, creo. ¡Bruja! ¿Con qué magia me has apresado? ¿Apresado? ¡Sal de ahí de la cara, cobarde! ¡Tú eres la cobarde! ¡Me has encerrado a traición con tu magia de aldeana! ¡Magia de aldeana! ¡Cierra el pico! ¡Eso no tiene ningún sentido! Además, molestas un montón. Es como si estuvieras gritando en el cerebro. ¿Te encontraré? Tan solo tengo que concentrarme. Mantén pulsado B para concentrar tu chakra. Entrar en el reino interior. ¿Hay algo aquí fuera? No, ¿puedo hacer algo con...? No. Wow. Tengo una campana en la cabeza. ¿Dónde estoy? ¿Estoy dentro de mí misma? ¡Aquella! ¿Cómo es posible? ¿Por qué estás tú aquí? Eso es lo que me gustaría saber. En fin, esto no cambia nada. Sigo dispuesta a acabar contigo. Inténtalo.
Fuck, fuck. ¿Qué pasa? No te golpeo. No sé dónde estaremos, pero si no puedo matarte, pues te dejo aquí ya. Adiós. Pero yo, que te digo que te calles. Mira, mantén pulsado E para concentrarte. Bueno, pues no puedo hacer nada. ¡Qué mona! Cuando se acerca a un borde, se queda mirando. ¡Qué monada! Está bastante bien la animación en general. Le han dedicado tiempo, así que ya tiene sentido. Salir del reino interior. He vuelto. Pobre Ashwat, mi aldea, mis vecinos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debería hacer? Supongo que tendré que enterrar a papá. Padre, lamento no haber estado contigo. Quizá te podría haber ayudado. Quizás hubiésemos podido evitar tu muerte. Quiero que sepas que, por muy mala que fuese nuestra relación, yo te quería a pesar de todo. Voy a hacer que estés orgulloso de mí. Me haré más fuerte. Descubriré en qué querías que me convirtiese. Puedes estar seguro. Tu padre luchó con valor. Como guerrero, he de reconocer que no tienes derecho a hablar de él. Nunca. Muy bien, vayamos a buscar a ese tal Rabanabar, del que tanto hablas. Será el quien responda por lo que ha pasado. Tú puedes elegir entre ayudarme a llegar hasta él o pudrirte dentro. La reconstrucción de la aldea tendrá que esperar. Vale, te llevaré hasta él. Serás un buen trofeo. Ya veremos quién es el trofeo de quién. Seguiremos el rastro de tu ejército hasta que lo encontremos. Les he puesto voces muy parecidas. Y hablan muy rápido. Esto es agotador. Ese bicho sale de la nada. Es muy mono, pero sale de la nada y va saltando. ¿Puedo volver al pueblo? No. Guardar. Voy a avanzar un poco más. Primer capítulo. Vamos a hacerlo ligeramente. ¿Qué es eso? Es un bol. Con una bola con... ¿palillos? ¿Con palillos clavados? Creo que estaban en el opening también. Eran bastante raros. ¡Ay! Creía que le podía pegar o algo, pero no. ¡Ah! No. Creo que me he defendido demasiado pronto y no ha servido para nada. ¿Cuánta vida me ha quitado? ¡Wow! ¡Nada! ¿Así que puedes salir de ahí? Parece que solo bajo determinadas condiciones. Como no quiero morir encerrado en tu cabeza, te propongo una tregua hasta que pueda regresar junto a Lord Rabanabar. ¡Qué frustración! No puedo librarme de ti, no puedo matarte, y ahora puedes entrar y salir de mi cerebro tonto. Te aseguro que me iría si pudiese. Mejorar ataques. Dar puede acumular hasta 12 cargas de furia terrenal, que potenciarán sus otros ataques. Uf, solo leer la descripción de este tío me aburre. Dar. Vale, hacia abajo, y. Vale, y tú, X. Oye, ¿por qué tengo tan poca vida? Y hacia abajo. ¡Ah, estoy acumulando piedrecitas! ¡Uep! ¡Defensa! ¡Au! Hace mucho daño este bicho. Y... otra piedrecita. ¿Cuántas ha dicho? ¿12? ¿8? Vale, voy a ver qué pasa ese ataque con 3 piedras. Que le desintegro a los enemigos. Está bien. Vale, continúa. La información de personaje. Vale, es... información de Ashnar. No tengo información sobre Ashnar. Vale, fantástico. Características. PS, que no sé lo que es. Ataque y velocidad. Vale, tiene más ataque, pero menos velocidad. Y más PS, que no sé lo que es. Puntos de acción, defensa, disponible 0, total encontrado 0. El tutorial. Tutorial ya me dirá lo que tengo que hacer. Haremos... ¡ah! ¿Le puedo pegar o no? ¡Le pego! ¡Hala! ¡Ajá! ¡Le he hecho daño! Sobre todo... ¡wow! ¡Pavo! ¡Estás OP! No me gusta que este pavo esté OP, no me cae bien. Igual me lo quitan rápido, por eso está OP. ¡No! ¡No! Y me puedo deslizar. ¡Uy!
Vale, hemos perdido el rastro. ¿Hacia dónde vamos ahora, asesino? Me llamo Dar. Llámame por mi nombre. Y conozco bien a mis tropas. Seguirán los caminos principales y no eres rival para ellos. Si quieres llegar hasta Lord Ravanavar, te recomiendo que te abras paso a través de la jungla. Prefiero que no te vuelvas a reunir con tus amigos, así que a la jungla que nos vamos. Vale, la jungla está para la derecha. ¡Ah! No puedo... Estaría bien poder... Solo el mapa de mis alrededores, veo. No puedo moverlo de sitio. ¡Ey! A ver, si la jungla está a la izquierda, yo me voy a la derecha. Digo, lo he dicho todo al revés. Bueno, sí. Esto... ¡Jaja! ¡Uy! ¡Gol de arroz! ¡Asesino! ¡Y droga! Vale, a ver, si hago con una... Le hago 23, 23, 23. Si hago con dos... ¿Hay dos? No, solo tengo una piedra. Vale. Y... 37, 23. Y me queda una piedra. Vale, creo que he usado una piedra. Entonces... cada piedra hace más daño... Vale, parece que es algo que tarde o temprano conseguiré alguna habilidad que me permitiera abrir esto. ¡Bol de arroz! ¡Patada en la cara! Vale, vamos a ir probando esto. Dos piedras, me defiendo. Tres piedras, me defiendo. Vale, yo creo que es... Siempre hace el mismo daño, pero... Uy. ¿Puedo acumular? No lo sé. No lo sé, sinceramente. Y parece que recupero la vida después de cada combate, lo cual está bien. Está muy bien, porque si no ya me habría muerto. Lo dicho, vamos a... No llevo ni media hora, vamos a avanzar un poco y hacer el... ¡Uy! ¡Anda! ¡Hay alguien! ¡Hola! ¿Estás bien? No pareces estar bien. Fíjate en cómo está mi maldita casa. ¿Han sido los soldados? Podría ser. Yo lo único que sé es que me vine aquí, al medio de la nada, para estar tranquilita lejos del mundanal ruido. Y allá que vienen esos pazguatos. Liaron una buena y se llevaron mis cosas. Así que tuve que silenciarlos. Los dejé bien crujentitos, tostaditos, que da gusto verlos. ¿Dónde están? Están dentro de lo que queda de mi casa. ¿Quieres verlos? No, gracias. Yo también llevo todo el día enfrentándome a esos tipos. Pobrecita. Bueno, pues creo que me ha llegado la hora. Me he quedado sin casa, así que esperaré aquí sentadita que me coma un betala o algo así. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No prefieres venirte con nosotros? Estoy buscando al jefe del asesino de mi padre. ¿Nosotros? Pero si estás sola. Ah, bueno, no, a ver, es que el tipo que asesinó a mi padre vive ahora en mi cabeza. Es una situación complicada. Sin duda, vas a ser la cena de algún betala. ¿Qué es un betala, por cierto? Si te quedas un rato por aquí, no tardarás en descubrirlo. Sí, creo que deberíamos ponernos en marcha. Total, mi casa tenía goteras. ¿Entonces nos vas a acompañar? ¡Genial! Me llamo Ashna. Si nos ayudas, tal vez podamos... ¡Y me como a otra persona! ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Aquí dentro hay un hombre que me da muy mal rollo. Extremely annoying. Sí, ese es el asesino de mi padre. No sé cómo se llama. Ya te he dicho que me llamo Dar. Me acaban de nombrar teniente del gran ejército de Navarre, unificador de... Ashna, odio a este tipo. Aquí dentro no se puede hacer un fuego en condiciones. ¿Intentabas prenderle fuego? Un poquito. Bueno, gracias por intentarlo. Entonces, ¿ahora vivo en tu cabeza? Supongo, no tengo muy claro cómo funciona esto, pero parece que... ¿Absorbo gente? ¿Qué asco?
En fin, me llamo Razmi. Mi amigo el tigre se llama Pom. Antes tenía huesos, pero ya no los tiene. Conservo su alma en este farol y me ayuda a dejar las cosas bien crujientes. Es un placer, Razmi. Me alegro de tener compañía que merezca la pena. No estoy de acuerdo con... ¡Que te calles! ¡Que te calles! No sé, me pierdo con las voces. La chamán malhumorada Razmi se presta a asociarse contigo. ¡Curación! ¡Curación! El ataque 1 colorines de Razmi cura al grupo. El ataque hacia abajo ataque de Razmi inflige al objetivo un potente efecto ralentizante que se puede acumular hasta 3 veces. Ralentizante que atacan menos. Porque si es eso me interesa. Pobre casita. Está guay lo de los fondos. Tengo varios niveles. Recuerda un poco al Hollow Knight este sistema para que, de profundidad. Pobre. Pues la chabola que tenía montada está guay, ¿eh? Pero Razmi, ¿no quieres coger esa ropa interior? Larguémonos. Me pierdo con las voces, ya lo siento. Y creo que voy a poder conseguir varios personajes, así que esto va a ser mortal. No voy a saber qué hacer con las voces. Y me voy a olvidar de ellas, como si lo viera. ¿Y esto? Otra cosa de estas de... O sea... Fush. Ah, he pasado sin querer por debajo. Salto. Fush. ¡Ah, no fush! ¡Wow! Casi me muerdo, cabrón. Toma, en tu cara. Vale, tú haces esto. ¿Era hacia abajo la mirada? Te miro. Ah, la mierda, anda. No, uy, no me he defendido. Fuera. Ay, no. Au, no me he defendido. ¡No, Razmi! Au. Razmi, mírale mal. Uy, también le hace daño. No solo le ralentiza, le hace daño. Traca. El ataque especial es lo de los colores, ¿no? Y he curado. ¡Ah! Está transparente, Ashni. Ashna. Es fusionado Ashna con Razmi. Oye, por ahora Razmi me cae bastante bien. Oye, tú, ¿cómo te llamabas? ¿Pieo? ¿Piro? ¿Pito? Pues no lo sé. ¡Oh! Ahí hay algo. Ay, no puedo pasar todavía. Ay. Y otra de estas. ¡Wey! Esto parece. Son colores distintos. Bueno, son herramientas. ¿Qué? ¡El hacha de mi madre! Llevo toda la vida soñando con ella. Qué forma tan horrible de conseguirla. Y sobre todo, ¿qué le pasó a este soldado? ¿Qué estaba haciendo tan lejos de la aldea? Saquear y robar, está claro. ¿Caso eres idiota? No, mis soldados no harían algo así. Teníamos una misión. Vale, pues sí que eres idiota. Robó el hacha de mi madre y luego lo mataron. No hay más vueltas que darle. Y lo que sea que lo ha matado sigue ahí fuera. Sé que será mejor que nos larguemos. ¡Anda! Es el hacha. Siempre has querido usarla. ¡Oh! ¡Debo la hacha! Oye, yo antes he visto al dar de los cojones y tenía dos pavos al lado que no tenían mucha pinta de humanos. Yo comento. ¿Esa estatua de quién será? O sea, es rollo Shiva o algo por el estilo. Pues el haz de luz daba en el hacha. Completamente en el hacha. Yo no estoy tan seguro de que el hacha la haya traído el soldado, ¿eh? Venga, va. Una más. Un poquito más. Solo lanzo un poquito más y terminamos el capítulo. ¿Vale? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es eso? Espera.
No son calzoncillos. Es un bol. Es una evolución de lo otro. Con los palillos clavados en los ojos. ¡Qué diablos! Ven, debes encontrar a ver qué hay. ¿Qué hay por aquí? Pues otro enemigo. Pues me lo cargo. Tú, ven aquí. Desgraciado. Ah, mira. Ahora. Acumular. Mirar mal. Te miro mal. Acumular. Hachazo. Mirar mal. Y... ¡ay! Mira, no me he defendido. ¡Au! El dolor. ¡Draska! Vale, y si no miro mal, puedo atacar. ¡Wow! Me he desintegrado. Vale, pues... he venido un poco para nada. ¿Me sigue marcando esto? Pero si ya lo he abierto. Y sinceramente yo esperaría que... ¡ah! Me acabo de fijar que uno marca con hachas. Y el otro con interrogantes. Igual si salgo de la zona luego vuelve a estar la pared activa. Han crecido las ramas o lo que sea. Pues si no, yo creo que podrían hacerlo desaparecer. Bueno, ahí va. Ven aquí. Bol evolucionado. ¡Arroz! ¡Toma! Acumular. Mirar mal. ¡Ay, mierda! Me he equivocado. Bueno, da igual. Sí, con un ataque más que me lo cargo. ¡Ay! Defensa. ¡Ay! El dolor. ¡Bunk! Los enemigos son píxeles. ¡Píxeles! ¡Wii! Quería mirar algo. No tengo muy claro qué es el corazón. Menos 25 él. 3 ella. ¿Es el cariño que me tienen? Pues... es... no veo sus niveles. O sea, veo mi nivel. Que yo entiendo que los puntos son lo de siguiente. Pero no veo los niveles de ellos. Igual es que da igual el nivel que tenga. ¡Ay, Dios! Tiene muy poca velocidad la pobre Razmi. Bastante ataque, pero de velocidad una mierda. No sé, igual... igual más adelante hay alguna forma de mejorar los personajes individualmente o por grupo o lo que sea. Hacia abajo hay algo de lo que no tengo herramienta. ¡Ven aquí, desgracia! ¡Toma ya! ¡Down you go! ¡Oye, más de uno! Y afecta a todos lo del... ¿verdad? Lo de la mirada... no. Antes lo de la mirada afecta de solo a uno. Madre mía, le ha cogido manía, ¿eh? No, aquí, a este, están atacando. Vale. ¡Drosco! ¡Fuera! ¡Y Drosco! ¡Hala! ¡Venga, los tres de golpe! ¡Que estás OP, tío! OP te digo. Los tres de golpe se ha cargado el colega. ¡Uy! ¿Había algo más? Me parece que esto es lo de llegar hasta el siguiente, porque podría... ¡ah! ¡Ay! ¡Ay! A ver. ¡Ay! ¡Y si! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Vale, espera, perdón. No, parece que tengo que pasar por... ¡wow! ¿What the fuck is that? ¿O no? ¡Es enorme! ¡That's a big boy! Acumular, ralentizar, hacer daño... pulsa LB para bloquear con todo el grupo... ¡ah! Es un ataque de área. Draska... bueno, no me ha afectado a mí. O sea, no ha afectado a Ashna, solo ha afectado a los otros dos, pero bueno. Voy a acumular ataque... bloquear consume ID con el tiempo, pero este aumentará si se bloquea un ataque con éxito. Ah, vale. Vale, si tengo... no puedo mantenerlo de bloquear. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Razni! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¿Qué está pasando? No, no sé qué está pasando. Pero hay que eliminar esto con toques. Vale. Aquí han pasado un montón... en una ocasión, mi padre me dijo que al ser terrible habitaba estas ruinas. Algo peor que Velu. ¿Quién es Velu?
Supongo que será esa cosa la que... Era mi subordinado, no mi amigo. Aunque me da pena, eso es cierto, porque hemos dicho que el bicho este se cargó a su colega. Anda, ¿tienes sentimientos? Para todo hay una primera vez. Vale. Respiremos. Aquí lo que ha ocurrido es... Asna ha dicho, mi padre me dijo que había unas criaturas muy terribles en estas ruinas, que eran peores que Belu. ¿Quién es Belu? No lo sé. Apuntemos para luego. Luego también ha dicho, este bicho se cargó a tu colega el soldado. Y el otro ha dicho, no era mi amigo, era un soldado. También te digo, mis soldados no harían eso, eran honorables. Perdona, todo el mundo cree eso de la gente de su escuadrón o lo que sea, y luego se ponen a robar y cosas por el estilo. Así que no me vengas con tus tonterías, porque eres el primero que ha venido a quemar un pueblo. Desgraciado. Esto tendría que haberlo comentado antes. Y ahora, este bicho se parecía mucho a los con los que iba a dar en el pueblo. Así que no sé... Mira. Busquemos un punto de guardado. Porque... A la mierda las ramas y a la mierda las... Todo. No hay nada más. Ay. Puedo... Ay. Ay. ¿Y desde aquí? Venga. ¡Sí! Ah, pero esto... Sí, por aquí he venido. Por aquí he empezado. Venga. Vale, pues... Ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Con tres personajes. Y... Bueno, pues nos han quemado el pueblo, nos han matado al padre, la madre estaba muerta antes de empezar. Todo bastante típico, bastante habitual. Nos hemos comido a dos personas que ahora viven en nuestra mente. Uy, no he hablado con... Con Razni en el... Entonces estabas ahí parado. Hechicera, no puedes mantenerme aquí eternamente. Si es que no quiero ni tenerte aquí. Como conversación ha sido un poco pobre. Pero bueno, realmente nadie quiere hablar con Dar. Razni... Ay, nah, vamos a zurrarle algo. Pero si acabamos de hacerlo hace apenas 10 minutos. Pues eso me refiero. Llevamos ya muchos minutos de descanso. Ay, qué mona es. Vale. Quiero salir de mi cabeza. Qué guay. Que me despisto. Vamos a terminar el capítulo aquí. Creo que hemos hecho el tutorial, básicamente. Hemos conseguido dos personajes. Asumo que conseguiremos más. Más adelante supongo que podremos llevar... puedo retirar a Dar de mi equipo. Ahora mismo no quiero porque necesito gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos llevar hasta 6 de reserva. 4 aquí. 10 personajes. En el opening salían unos cuantos. Supongo que serían esos. Que vamos a dejar aquí el capítulo porque me pongo... Que me emociona. Me está gustando bastante por ahora. No acabo de entender mucho el tema del combate. Y lo... Sí, vale. Basta. Espero que os haya gustado este vídeo y que nos veamos en el próximo. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! He repetido cosas, tengo que mejorar mis despedidas.